de mi boca puede afectar mi embarazo? Sí, efectivamente. Numerosos estudios demuestran que existe una relación entre la enfermedad periodontal, los partos prematuros y los bebés de bajo peso al nacer. ¿Por qué se relaciona esto? Cuando hay enfermedad periodontal, se empiezan a producir fluidos biológicos que inducen el trabajo de parto. Por lo tanto, los bebés van a nacer prematuros, pequeños y de bajo peso. Incluso numerosos estudios también demuestran que la presencia de periodontitis grave puede producir preeclampsia en la mujer embarazada. Doctora, ¿qué puedo hacer para tener un embarazo saludable? Antes de quedar embarazada, debes acudir a la consulta odontológica, chequear todos los dientes y así el odontólogo descubrirá qué dientes necesitan atención, para que en el momento en que llegues a estar embarazada ya no necesites ninguna terapia, sino que todo va a ser preventivo. Debes mejorar tu higiene bucal, utilizar el hilo dental, tener una dieta balanceada y saludable para que el bebé nazca sano. ¿Qué problemas bucales pueden presentarse durante el embarazo? Generalmente, cuando la mujer está embarazada, lo que más comúnmente se halla es la gingivitis. La gingivitis es la inflamación de las encías. Se da por la presencia de un agente local irritante, en este caso la placa bacteriana. Cuando la mujer presenta placa bacteriana en los dientes, esta se inflama, se coloca enrojecida y puede sangrar fácilmente sin ningún estímulo. ¿Por qué se da la gingivitis? Cuando la mujer está embarazada, el grado de hormonas aumenta. Entonces, la encía reacciona de una manera exagerada a la presencia de este irritante. Pero no quiere decir que sean las hormonas la causante de la gingivitis. La placa bacteriana sí lo es. Si la mujer presenta una higiene bucal adecuada, si elimina esta placa bacteriana con un buen cepillado, la gingivitis va a desaparecer. ¿Cómo puedo prevenir los problemas de la cavidad oral? Durante los primeros 3 meses del embarazo, la mujer debe acudir a la cita odontológica para que se le realicen las terapias preventivas. Se observe qué tiene, si tiene algún proceso infeccioso, alguna caries o problemas de las encías. La gingivitis se va a corregir modificando las técnicas de higiene, el cepillado, el uso de la seda dental y con una profilaxis. Si hay procesos infecciosos como periodontitis, se deben esperar a que la mujer salga de esto. ¿Por qué? Porque durante esos meses de embarazo no se aconseja la terapia antibiótica, la terapia antiinflamatoria, la terapia analgésica o el uso de anestésicos, así como las radiografías. Sin embargo, si es de urgencia o es necesario realizarse, siempre se debe consultar con un obstetra. El principio básico de la salud bucal es la higiene, la cual se logra con un correcto cepillado, el uso de cepillos interproximales, seda dental, enjuague bucal y una correcta alimentación. Para el cepillado es importante tener en cuenta utilizar un cepillo de cabeza pequeña para alcanzar aquellas superficies que son de difícil acceso, cerdas suaves que no maltraten las encías y que no permitan que éstas se retraigan. Para el cepillado hay que tener en cuenta que se empieza desde el lado derecho, la parte más posterior, y así se alcanza el lado izquierdo hasta llegar hasta el último molar. Luego, en la parte interna, donde terminamos del lado izquierdo, hacia llegar a la derecha. Luego siguen las superficies oclusales. Hacemos lo mismo en inferior. Empezamos desde la parte derecha, el último molar, seguimos la parte externa hasta el último molar de la parte izquierda y luego al interior, al igual que las superficies oclusales. Es importante el cepillado de la lengua y de los carrillos.